Las elecciones del 2021 para los nicaragüenses significaban la oportunidad de transitar hacia la democracia por la vía cívica y constitucional. En el 2018 hubo un estallido social y había una necesidad imperante para todos los nicaragüenses de transitar de la dictadura, de una dictadura sanguinaria, violadora de derechos humanos, a una democracia. Y la manera para hacer eso que se tiene en el mundo cívico, en el mundo democrático, son las elecciones. Para Ortega era muy importante que estas elecciones le permitieran continuidad en el poder, pero además le permitieran una continuidad en la que se mostrara un apoyo absoluto de parte de la sociedad para poder justificar que tenía una votación masiva y que, por lo tanto, su poder era incuestionable. A mí me parece que simple y sencillamente tenía miedo. Eso es lo que lo ha venido moviendo. Tenía temor de que se le escapara de las manos el proceso electoral. Uno analiza lo que ha pasado en Nicaragua. Evidentemente, todas las reglas del juego estaban acomodadas para que sucediera lo que sucediera, ganara siempre Daniel Ortega y Rosario. Le pongo el ejemplo de una carrera en donde todos los competidores tienen obstáculos menos él, y en donde además el referee es precisamente una persona plegada al triunfador que previamente se ha establecido. Es decir, absolutamente ningún elemento de competitividad que garantizara unas elecciones justas, equilibradas y competitivas. Hubo una serie de reformas electorales durante el 2020 y el 2021 que produjeron esta concentración de poder y de beneficios a favor del partido en el gobierno. Hubo mayores potestades en el Consejo Supremo Electoral para que este, por ejemplo, tuviera la potestad de eliminar partidos políticos. Las personas que querían participar tenían que agruparse en las siglas que ya estaban inscritas, pero luego, cuando estas siglas se les permitió la inscripción, la renovación de sus cuadros, entonces hubo una persecución a los cuadros políticos. Ortega apostaba a que nosotros con la situación sociopolítica nos abstuviéramos de participar. Y como nosotros como oposición fuimos cumpliendo cada paso para participar, entonces se vio obligado a ir poniendo obstáculos progresivos. A finales del 2020 sacó un combo de leyes, en la Asamblea propuso un combo de leyes que eliminaban el espacio, ¿verdad?, de disputa del poder. Por ejemplo, sacó la ley de ciberdelitos que censura realmente cualquier opinión a través de los medios digitales. Ya tenemos presos políticos acusados por esa ley. La otra ley fue la de agentes extranjeros, donde prohibía o criminalizaba cualquier tipo de financiamiento exterior para temas sociales, para temas económicos, políticos. Y la otra es la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo, que le llamó así, pero realmente lo que es una ley para criminalizar a cualquiera que lo adverse públicamente, con el pretexto de que están atentando contra la soberanía de Nicaragua. Al ir cerrando Ortega todos los espacios, que incluía el retiro de personalidades jurídicas de algunos de los otros partidos políticos, nosotros inmediatamente procedimos a abrirnos a unas primarias en las que se podían incluir a todos los aspirantes a candidatos presidenciales, sin importar de qué tendencia, de qué ideología o de qué sector provenían. La oposición la decisión que tomó fue de comprometerse a respaldar a una candidatura única. Esto significó que los precandidatos, firmaron un acuerdo en el cual se comprometían a participar en un proceso democrático entre la oposición, y quien resultara ganador de ese proceso iba a ser respaldado por el resto de los candidatos y por sus organizaciones. Y fue en ese momento cuando Ortega ve de que todos los aspirantes estaban inscribiéndose ya en el proceso de la Alianza Ciudadana para competir, precisamente, es que él inicia su represión de llevar presos a cada uno de ellos, empezando primero con Cristiana, después con Arturo, después procedió, creo que fueron Félix y Juan Sebastián, y uno por uno hasta que todos estaban ya acusados de traición a la patria. Verdaderamente fue insólito, no recordamos un caso igual, por lo menos en nuestra América Latina, en años recientes, que fue encarcelar a todos aquellos que simplemente anunciaban su aspiración. Alguien decía, yo candidato o yo candidata, inmediatamente era
desaparecido, encarcelado, arrestado. Ya el día de las elecciones básicamente se llega a la última fase de la carrera de esta competencia en solitario. Hay unos partidos que están aliados a la fórmula presidencial, que son básicamente partidos de adorno, no son partidos de oposición, son simplemente siglas que se colocan de manera simbólica en la papeleta electoral. Y la gente sabiamente no se prestó a esa farsa. El 7 de noviembre la población hizo lo único que podía hacer y fue ausentarse, dejar las calles vacías, quedarse en su casa. Cuando hablamos de presidentes en democracias, la legitimidad de origen es, si se quiere, la fundamental. Es decir, es aquella que surge a partir de la voluntad popular expresada en las urnas electorales de manera libre y en un ambiente de alta competitividad. Ninguno de estos factores estuvo presente en la elección reciente que Daniel Ortega organizó, de manera que es un presidente totalmente ilegítimo, impuesto por la fuerza, de la violencia, de las armas, de la represión, y en consecuencia tiene derecho el pueblo nicaragüense a aspirar a expulsar a Daniel Ortega del poder. Este es un problema de nicaragüense. El problema no lo va a solucionar en su totalidad la comunidad internacional, pero tiene que acompañar a los nicaragüenses, a todos los movimientos y organizaciones prodemocráticas para lograr tener las condiciones, para lograr alcanzar esas condiciones que permitan una transición de la dictadura a la democracia. La comunidad internacional debe ser más severa en pedir que Nicaragua haga una transición democrática y tiene que generarse sanciones que realmente permitan asfixiar las posibilidades de que este gobierno mantenga los mecanismos de violación a los derechos humanos que ha hecho hasta este momento y libere a los presos políticos que están en este momento injusta y arbitrariamente encarcelados. Lanzar un mensaje claro de que las dictaduras no se salen con la suya, de que cuando un dictador se quiere imponer, las democracias salen a rescatar los valores democráticos que son en los que creemos la mayoría de los países que aspiramos a ser libres.